tipo samurai porque no tengo que ser. ¿Qué hace esta gente fuera del pueblo? Los mongoles rodearon Yarikawa. No entrará nadie. Reclutar a los viejos rivales de Shimura no iba a ser fácil. Pero ahora... Ahora necesitan aliados. Piénsalo bien. Los ayudamos con los mongoles. Y ellos a nosotros. Necesito su palabra antes de ayudarlos. Y no podemos entrar a su ciudad. Sí, se puede. Hay una entrada escondida. De cuando éramos niños. Aunque siga ahí, no podremos llegar. Vale la pena intentarlo. Conozco un lugar por el que podríamos eludir a los mongoles. Después de tantos años, todo lo que veo me trae recuerdos. No dejes que te distraigan. Los 12 fueron años antes de la rebelión. A Otsuna. ¿Le contaste eso, Yuna? Tenía que ir a Otsuna. Jin me ayudó. ¿Encontraste a Ichi? Hablaremos de eso luego. Eso no suena bien. Se dirigen al pueblo. Déjenlos pasar. Despejado. Por aquí. No quiero ver esto. Vimos cosas peores. Pero era nuestro hogar. Tenía el mismo temor de regresar a la aldea Omi. Pero hay que enfrentar el pasado. Nuestro hogar. Rodeado por el enemigo. Yarikawa está perdida. Yuna, ¿dónde está la entrada? ¿Ves el río, cerca de los muros? Llévanos hasta allá, y yo hago el resto. No podemos pasar todo un ejército. Y aún si encontramos la entrada, ¿qué pasa si nos ven? Sentenciamos a muerte al pueblo. Taka, confío mi vida a tu herrería. Ahora te toca confiar en mí. Sí, mi señor. ¿Cómo haremos para llegar al río? Encontraremos la forma. Podríamos atacarlos, deshacernos de ellos. Por favor, no. Tiene razón, es arriesgado. Son demasiados mongoles. Bahía Azamo cayó. Yarikawa también caerá. Conozco a esta gente. Antes que esclavos, muertos. La entrada escondida estaba por ahí. Detrás de ese árbol blanco. Ojalá los mongoles no la hayan visto. Tiene que haber una forma de atravesar la base. En cuanto lleguemos al agua, debería ser fácil encontrar la entrada sin ser vistos. ¿Ese es nuestro plan? ¿Escabullirnos por la base mongola más grande que haya y rogar que la entrada secreta que usábamos de niño siga ahí? No te alejes, Taka. Claro que sí. Vamos. No puedo creer que esté arriesgando mi vida en este lugar. Fue tu idea. Debo demostrarle lo que valgo a tu tío para escapar de esta isla. Amaba este lugar. Eras muy pequeño para conocerlo de verdad. Yarikawa es un lugar horrible para una chica que no tiene que comer. ¿Por qué se fueron? Yo los metí en problemas. No fue tu culpa. ¡Achisperi! ¡No! Vamos. No puedo creer que esté arriesgando mi vida en este lugar. Fue tu idea. Debo demostrarle lo que valgo a tu tío para escapar de esta isla. Amaba este lugar. Eras muy pequeño para conocerlo de verdad. Y Yarikawa es un lugar horrible para una chica que no tiene que comer. Por eso se fueron. Yo nos metí. ¡Enuchche! ¡Otse! ¡Ya muertas, vete a ver! ¡Ajá!
¿Seguro que es una buena idea? Prepárense. Hier bij Spassenberg. No puedo seguir. Sigue allí. Cazábamos libélulas aquí, ¿no? Y las hacíamos pelear. Decíamos que una era un samurái de Arikawa. Y la otra... un samurái de Shimura. Y los Shimura siempre perdían. Qué interesante. Sigue aquí. Y le están dando buen uso. Quizás por esto resisten tanto.
Cuando lleguemos allá, yo hablaré. Es tu hogar. ¿Quiénes son? ¿Cómo entraron? Mi hermano y yo nacimos aquí. ¿Los mongoles los vieron? No, pero estamos aquí para poner fin al asedio. Antes, dime el nombre del samurái muerto al que le robaste el equipo. No es un ladrón, es el fantasma. ¿El fantasma? Los llevaré con Ujimasa. Pero cuidado, todos estamos armados. ¡Ve a decirle al líder! ¡Enseguida! Ujimasa era el nombre del hijo menor del señor Yarikawa. Pero mi tío disolvió su clan cuando los derrotó. La familia sigue a cargo, extraoficialmente. Tu tío puso fin a una rebelión y creó una generación que odia al clan Shimura. ¡Los mongoles cruzan el puente! Ustedes tres, síganme. No se alejen. ¿Qué está pasando? Disturbios en la puerta principal. Eso no es bueno. ¡Eso li... Averigüemos qué quieren. ¡Amarmen! ¡Pueblo de Yarikawa! ¡Soy Temuge! ¡Líder del ejército! ¡Aprendí su lengua para ofrecerles un futuro! ¡Abran las puertas antes de que mi base hice la bandera negra y les tendremos piedad! ¡Si se niegan, sabrán lo que es el dolor! ¡Elige tu futuro, Yarikawa! Se van, vamos. Si Yarikawa se rinde, el señor Shimura no traerá su ejército. No, son demasiado tercos para rendirse. Si no se rinden, será una masacre. Necesitan a mi tío tanto como él a ellos. Unidos, venceremos a los invasores. Este pueblo tiene malos recuerdos de Shimura. Para sobrevivir, Yarikawa debe dejar el pasado atrás. Es fácil decirlo. Ujimasa sabe que vinieron. Ustedes vayan. Quiero ver al espadero. Señor Sakai. Ujimasa Yarikawa. Nunca imaginé que el sobrino de Shimura pudiera ser el fantasma. Debería tener cuidado, o lo castigará. Como castigó a mi familia, que alguna vez fue poderosa. Por incitar a la rebelión contra su Jito. Eso fue hace años. Tenemos problemas más graves ahora. ¿Quién es? ¿Su sirvienta? Yo nací aquí. ¿Pero ayudas al clan Shimura? No. Lucho por el señor Sakai. Por el fantasma. Podemos ayudar a detener el asedio. A cambio, el señor Shimura solicita su ayuda. Los mongoles buscan conquistar la gran isla. Perderán interés en nosotros. Y Yarikawa sobrevivirá. Como siempre. No salió tan bien. Busquemos Ataka. Ujimasa es un necio. Podemos convencerlo. Toda la isla arde. Después será Yarikawa. Si eso no lo convence, nada lo hará. Ataka visitaba a este espadero todos los días. Si le sobraba metal, se lo daba a mi hermano para que jugara. ¿El espadero te recordaba? Tu hijo. ¿Cómo les fue? Ujimasa cree que pueden resistir el asedio. El herrero dice que los mejores arqueros desoyeron a Ujimasa y fueron a luchar contra los mongoles. No los ven hace días. Si los encontramos, quizás nos ayuden a poner fin al asedio y a ganar el apoyo del pueblo. Los veré en la vieja Yarikawa cuando puedan. Los buscaremos ahí. Le mostraremos al pueblo cómo luchar. El hijo de Shinsuke aún tiene la roca. ¿La que usabas para forjar espadas? Es tan pequeña. La recordaba enorme. Pasabas horas con él. Tenía que arrastrarte para que volvieras.